Aquí encontrarás un contenido muy variado. En esta oportunidad comentaré algo sobre Zach Morris, quien tiene una risa muy peculiar. No te olvides, suscríbete a mi canal. Zach Morris, o Zacarías, es un norteamericano que optó por la ciudadanía colombiana. Es un youtuber y es una persona muy divertida, con contenido muy variado. A veces inclusive hace bromas a las personas, incluyendo a su familia. Y ahora la barba de mi papá está muy suave. ¿Te gusta, mamá? ¿Sí? Sí. Hace videos de lugares turísticos de diferentes países y ciudades. Yo soy Zach Morris, llevo 5 años en Latinoamérica, me creo colombiano, aunque nací en Estados Unidos, y amo el mundo latino. Viviendo desde hace muchos años en América Latina, le ha permitido aprender nuestro idioma, el español. Si bien es cierto, todavía tiene un marcado acento americano de su ciudad natal en los Estados Unidos, eso no ha sido un impedimento para que comience a dominar bastante bien el español latino. Algunas veces comete algunos pequeños errores de pronunciación, y esto nos hace pensar que las personas que estamos aprendiendo un nuevo idioma, como inglés, francés, alemán, ruso, chino, mandarín, coreano u otro idioma, los errores no deben ser un impedimento para practicarlo. Cuando Zach Morris analiza nuestro inglés, no lo hace con crítica negativa. Así, tomando los ejemplos de sus videos, podemos imaginar o pensar cómo nos escuchan los que sí dominan en inglés. Y de esta manera podemos empezar a cambiar nuestra forma de hablar. Siempre es bueno que nos corrijan, aunque usemos el acento de la región donde vivimos, el cual es difícil cambiarlo, aunque no imposible. En esta oportunidad, ahora yo voy a analizar el español de Zach Morris. Por acá, otro habitación. Eso es el segundo piso. Por acá, otro habitación. Eso es el segundo piso. Por acá, otro habitación. Eso es el segundo piso. I forgot. Okay. I forgot. I forgot. Okay. I forgot. Okay. I forgot. Entonces, el acomodor. Entonces, el acomodor. Entonces, el acomodor. O sea, ahora con la crisis de coronavirus. O sea, ahora con la crisis de coronavirus. O sea, ahora con la crisis de coronavirus. A Estados Unidos a trabajar, he trabajado 5 meses y el trabajo era muy chévere, pero no me gustó al final porque sentía que había dejado algo en Colombia, que no había terminado el asunto de Colombia. Me dedico a resaltar la belleza de Latinoamérica a través de varios videos. Yo tengo contenido muy variado, yo hago de todo, a veces yo hago blogs, hago retos. Yo hago lo que se me ocurra, una parte, una sección donde analizo el inglés de la gente famosa. Y él mismo menciona que si tú quieres corregirlo, así menciona. Adelante, porque será. Y si quieren corregir mi español, bien pueda, porque yo sé que necesito ayuda. En varias regiones de América Latina se habla con acento diferente y existen palabras que pueden tener diferentes significados. Pensemos en Argentina, Chile, Colombia. Pero como dice un dicho, al país que fueres, haz lo que mires y escuches. Les mostraré algunos videos del canal de Zach Morris. Hello everybody! How are you, Ali? I'm fine. I have something weird in my throat. 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 Just to know me better, and I wanna practice my English, because as you can see, I have an accent and everything. But since I've been here in... No le entendí, no entendí lo que dijo ahí. As you can see, I have an accent and everything. As you can see, muy bien. Ok, no había entendido esa parte, pero bien. Y pues, gente, cuando vayan a aprender inglés o cualquier idioma, tienen que darse cuenta que hay cosas que no vas a poder pronunciar bien desde el comienzo. Tienes que trabajar, tienes que meterle mucha práctica para... another language, so you get a... very systematic translation, you know, and as soon as you know it, hi, how are you, turns into I like fries, I don't know, you know. No, pues va muy bien, va muy bien. Tiene un vocabulario muy amplio. Algo que quiero mencionar es que este youtuber es bien carismático y te invito a que te suscribas a su canal y a la mayoría de sus videos.
escucharás su característica risa, que aquí también se las coloco. Sí, sí. Joke, it's a joke. Es algo cómica, muy divertida. Sé que como yo aprenderé a dominar más la forma de hablar mi inglés, así también Zach hará lo mismo con el español. Todos somos americanos desde Alaska hasta Argentina y Chile, aunque hablemos español, portugués o inglés. Sin dejar de mencionar que los que viven en Estados Unidos exclusivamente se le conoce como americanos únicamente y algunas veces estadounidenses. Sin más que decir, vean estas imágenes y no te olvides, suscríbete a mi canal. Estar aprendiendo, voy a estar integrándome con la cultura mexicana, voy a estar vendiendo. Es algo que me gusta hacer y es intentar integrarme a la cultura latina. Me fascina ver y vivir todas las experiencias que no puedo vivir en Estados Unidos. Por ejemplo, lo que voy a hacer hoy, vender tacos y mezclar con la gente y estar en comunidad. Lo que yo quiero hacer es hacer ese tipo de actividades. Yo creo que nací para hacer eso, integrarme a la cultura latina y pues apreciarla, resaltar lo que tiene diferente. Pues no sé, yo siento bien haciendo eso. No hay otros gringos haciendo eso. Sí, pues. What is this stuff? It's all in Spanish. I want English. Aquí tienen a este colombiano o americano hablando español, sin importar si comete errores o no. Entonces, tú que ves este video y quieres aprender otro idioma, lo que tienes que hacer es practicar, practicar y practicar. No importa si te equivocas. Si tienes la oportunidad, hazlo con alguien del idioma que aprenderás, ya sea extranjero o de tu país natal. Zach Morris is a good example who shows us how to keep improving when we speak English. No matter how difficult it may be, no matter how many mistakes we may have, I guess the most important thing for me to do is speak, speak, and practice, and not being shy when you are doing so. I hope Zach Morris could see this video, as I want to thank him for letting us know about his English language insight when he analyzes people speaking English and sharing his video. Zach, thank you. Muchas gracias.